¿Qué hice mal yo? Ser muy yo. ¿Y qué hizo mal ella? Pregúnteselo a ella. A lo mejor no estábamos al mismo nivel de lo que los dos buscábamos o lo que queríamos. Pues cambiarme por otra persona que no era yo. Igual hay algo que chirría, ¿sabes? Profesionalmente había que tomar una serie de decisiones con las que yo no estaba de acuerdo y bueno, separamos caminos, tampoco fue mucho más. Decepciones. No comprar un billete de avión para ir a visitarla en el Erasmus. Malestares. Y tía, le cae mal a todos tus colegas, por algo será, ¿no? Por ejemplo, también no respetas una serie de límites, ¿no? Ignoro las red flags. Aprender a estar bien solito antes de estar con otra persona. O sea, yo veo un chico con red flags y digo, me encanta. Una cosa muy importante en la relación es la comunicación, ¿no? Y en todas mis relaciones he tenido muchas, todo ha salido súper mal y siempre ha sido falta de comunicación. ¿Por tu parte? No, por la de él, porque era bastante poco parte, comunicativo. La distancia, la poca comunicación, esas cositas. Celos. Sí, falta de libertades, por así decirlo. Ay, no, tía, eso es porque no lo conoces. Y estoy muy contenta de no conocerlo, evidentemente. Yo personalmente creo que es mi mayor fallo, que me falta comunicarme y siempre damos cosas por hecho que hay que hablarlas. Creo que la falta de abordar cada uno sus propios problemas antes de meterte en una relación con otra persona, que eso es una bomba. Uf, pues yo creo que hicimos mal muchas cosas, éramos muy jóvenes. Yo tengo 54 y llevo desde los 14 con Emilio. Empezamos muy jóvenes, teníamos una idea del amor romántico que no funciona y teníamos dinámicas muy tóxicas. Estamos juntos y somos compañeros de viaje, yo creo que la vida es eso, es un viaje, ¿no? Creer que hay una idea de amor única y universal que nos une. Yo hay una frase que siempre dice Emilio, tú dime lo que quieres que yo te lo hago, ¿no? No hacía mucho porque la pareja avanzase. Entonces esa es una de las frases más bonitas que siempre le he escuchado. Porque sé que siempre va a estar ahí. Siempre no lo sé, pero de momento. Recuerdo que sí, siempre estaba yo tirando del carro y tal. Vamos por 40, vamos a por 200 y lo que dure, dura. Sí, por así decirlo. ¿Y cuál era la pregunta? No he tenido nomás que desde los 14 años a él. Pero vamos, me hubiese gustado conocer a otra persona y darle un beso, que yo nada más que conozco un beso.